Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Si os acordáis, el último día estábamos aquí en Dolzora y me quedé yo topillado buscando aquí cosas bajo el agua, porque dije, mucho agua, yo tengo un imán, y me puse a buscar por aquí cosas, y claro, como empecé a encontrar cosas guays, y os dije, lo mismo hago alguno más, pues he estado dando aquí vueltas, no muy lejos de donde estaba, no me he tenido que ir muy lejos, y estoy viendo otra cosa que coger. A ver qué eres. Tío, esto es otro señor tridente. Y es un arma que no conozco. A ver. Bueno, mira. Si te quedas bien ahí, que yo vea. A ver. ¿Te quedas ahí? Sí. Pues ahora voy a por ti. ¡Es el ceremonial! Cojones, a mí ya no me entran más cosas. Voy a estar lleno de tridentes. El tío de la espada, caballero. Me parece más fácil de encontrar. Tridente ceremonial. Póntelo. La verdad es que no tiene mucha historia. Y hazte la autofoto. Tridente ceremonial. Guay, mola mucho esto. Estamos cerca de la cascada. No sé a dónde ir primero. No, creo que lo que voy a hacer es teletransportarme otra vez aquí y volver a hablar con el tío de las lanzas. Tío de las lanzas, estás por aquí. Ya tengo la otra lanza guay. El ceremonial, ¿qué le pasa? Aunque solo sea una imitación del tridente de escamas, ambos son armas sagradas de la realeza. Soy el único autorizado para forjarlos. Tráeme una lanza Zora y 5 trozos de pedernal. Ah, o sea, sin diamante me haces este y con diamante me haces el otro. Vale. Pues ahora no sé qué voy a hacer. Podría ir a por lo del centaleón, pero también quiero aprovechar para volver a intentar el santuario aquel. Porque ahora que podemos escalar por cascadas, no creo que sea muy difícil llegar hasta él. Que estoy yendo para lo que no es. La cascada que quiero es aquella. Bueno. No pasa nada. Lo que no sé es si llegaré nadando, porque yo siempre he ido con algún bloque de hielo de por medio para descansar. De hecho, es que si lo sé, me tiro bien volando es donde me pilla mejor. Pero bueno. Bueno, mira, lo que podemos hacer es intentar tirar un témpano de hielo lo más lejos posible. Ahí, por ejemplo. Y ya tenemos un punto de descanso. Con eso yo creo que ya sí que llego. Vamos, hijo. Que tú puedes. Vale. Aquí vuelves a descansar todo. Se nota que tenemos ahí ya un extra, ¿eh? Vale. Hombre, me podía haber hecho también otro... El torbellino, ¿para qué servía? Pues como que para nada. Pues no sé yo si voy a llegar. Los tiempos han de ver muy mal, porque la corriente me lleva para atrás. No, me ahogo. Bueno, me servirá. No, me han quitado el trozo de hielo. Mierda, vamos a ver. Trozo de hielo para allá. Y lo que vamos a hacer es esto: ponernos otro trozo de hielo más. Y yo creo que con otro trozo intermedio así que llego. Trozo de hielo lejano, todo lo lejano que pueda. Por ejemplo, allí no está mal. ¡Uohohoy! Es que le cuesta mucho en esta corriente. Me está costando ya llegar a este como para llegar a la cascada. Pues no sé si jugármela, porque si no, no empiezo desde este hielo otra vez. Me toca traer desde el principio. Entonces estoy por tirar otro ahí, que casi llego volando mejor. Claro que sí. Mucho mejor. Y ahora ascender. Perfecto. Que esto no gasta, además. Es que es estupendo. Y el... ¿Y a dónde estoy subiendo? Si yo lo que quiero venir es a esta cascada.
Pues nada, pues vamos a aquella cascada. ¿Qué color más raro tiene esta piedra aquí? ¿Por qué tiene ese color tan raro esa piedra ahí? Como que tuviera una sombra un poco rara. ¿No lo veis? A ver si me dice algo. No, no me dice nada de esta piedra tan rara. Pues nada, oye. Si a ti no te extraña, pues a mí tampoco. Lo mismo no estoy lo suficientemente alto. O hay algo que no pueda pasar ahora o algo así. Vamos a intentarlo. Esta piedra de aquí no sé si la hemos leído. Recuerdo de un cantero. Me enorgullece haber recibido órdenes directas del rey Dorfan para esculpir un monumento de piedra. Sin embargo, las inscripciones que me han encargado grabar en él resultan demasiado largas. Otros zorros opinan que debería acortar el contenido, pero jamás osaría alterar las palabras de nuestro soberano. Por eso he decidido crear 7 monumentos y repartir el contenido del texto entre todos ellos. Me juego una aleta que pocos Zora tienen una forma de pensar tan creativa como yo. Además, he tenido otra brillante idea. He decidido crear 2 monumentos adicionales. En ellos me propongo recoger las mayores hazañas del rey Dorfan y de nuestro príncipe Sidón. Sé que no forma parte del encargo original, pero creo que las generaciones venideras merecen reconocer su historia. El único problema es que ahora debería esculpir un total de 9 monumentos. Así las cosas, he decidido que lo mejor es redondear la cifra y alcanzar los 10. De este modo podré reflejar también mis propias gestas en uno de ellos, que es este. Dado que se trata de una cantidad de monumentos considerable, lo mejor es que distribuya por toda la región. Sin duda, nuestros descendientes se quedarán admirados ante la sabiduría y riquezas de sus antepasados. No sé si me darán algo por leerlos todos. En fin. Hostia puta, ¿cómo voy a escalar esto? Si es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, voy a ver si me puedo ir posando por algún sitio de esto. Por ejemplo, aquí, vale. Pues así, ¿no? Poco a poco. Uf, uf, uf. Mira, que llegas a ponerte de pies encima de lo morado. Llegas. Llegas. Suéltate. Vale. Recarga, es que ni veo. ¿Hasta allí ya del tirón hasta arriba? Pues vamos a intentarlo. Que yo también tengo ropa de escalada, póntela. Joder, cómo se nota la diferencia. Es como que lo he puesto a cámara rápida. Joder, estoy en un sitio súper raro. Yo solo quiero llegar al otro lado. No sé cómo llegué la otra vez tan rápido. No sé cómo cojones voy a llegar. Yo justito llego. ¡No! ¿Por qué? Pensaba que ya se podía poner de pie, tío. Vaya estafa. Vaya forma de estafarme. O sea, ahí no se puede poner de pie. ¿Por dónde queréis que llegue? Mira, me subo arriba por la puta catarata, que es lo que tenía que haber hecho desde el principio. Vuelta a cambiar. Ponte el Zora. Zora. ¿Y qué tienes? ¿Pantalones de sigilo te gustan más que estos? ¿Por qué? Bueno, ahora mismo eso nos da igual. Es que para qué escalar montañas pudiendo subir. Tendría que coger a los pájaros como que fueran peces, que no sé por qué no podemos. Eso sí que hacerles algo, ¿no? Vale, tira para arriba. Hostia, es que es inmensa esta catarata. Pero si es que esto no se acaba nunca. Hostia puta. Hola, Lizalfos, o como te llames. Paso de tu culo. Yo voy hacia el punto azul. Que lo mismo ya voy hasta escalado y todo, de casa.
Joder, qué montañas me hacen pasar. Todavía no. Si es que me estoy yendo a tomar por culo. A ver, si yo para donde quiero ir está para allá. Si es que he subido demasiado, pero no había otra manera de atravesar esa puta montaña para llegar a donde quiero. Mirad ahí cómo suelta el rayo el elefante. No es esta. Entonces a lo mejor no la tengo marcada. Porque ya sí que es esta. Es esta cascada segurísimo. Ya, pues yo lo que quería era probar a subirla nadando. Pero para eso primero me tendré que volver a lanzar. Te protegeré siempre. Me he matado y me ha salvado esta señora. ¡Ya! Y para eso sirven las bestias. Ahora es como que está recargando su poder. ¡Oh! O cada vez que te lo pasas te dan un revivir. O algo así, no sé, ya me he quedado sin el por uno. Vale, lo que yo quería era ascender. Qué curioso esto del elefante, tengo que aprender a usarlo. No me han dicho bien cómo va la mecánica. A lo mejor es un rato, ¿sabes? Después de un rato se recarga o alguna cosa de este estilo. Está lloviendo ahora otra vez. Yo pensé que ya no llovía en esta región. Y tufillo aquí, no sé. Vamos a intentarlo. ¡Ey! Esta vez no me he hecho daño. Es que... A ver, este es un tridente de escamas. ¿Y qué me decía la leyenda de la niña? ¿Dónde está? Para que sepáis lo que estoy intentando hacer. Una escama de luz del cielo proceda, atravesará los pies de la cascada Sera. Adelante, valientes, bla, bla, bla. Bueno, vamos a hacer una cosa. Por si acaso nos matamos. Vamos a ver, yo me voy a poner aquí. No sé si será... No sé si me puedo... A lo mejor no me puedo posar en tierra. No lo sé, no lo sé. Pero yo creo que por aquí van las cosas. Vamos a guardar lo primero, por si acaso nos matamos. No, que no nos cuente que ya nos han revivido una vez. Y ahora... No, me he ido. ¿Veis? Ahí he muerto y ahora nada, no me interesa gastar en esto. Carga. Anda, no me deja justo en el sitio. ¿Y dónde me dejas? ¿Por qué estoy tan lejos? Tío, si yo he guardado. Pues nada, ahora han inventado el guardado que no te guarda donde tú estás. Pero sí que me ha guardado que la hostia me la he dado. Mirad cómo está el elefante, qué cabrones. ¿Qué arma llevo puesta? Vale. De luz a lo mejor es que tiene que hacer sol. No sé, se echa muy para adelante cuando... Uf, es difícil también con hacer precisión con esa mierda de textura que te van poniendo y que se recoge mientras bajas. ¿Me he ido? No. No sé si tengo que dar justo en el medio. Si a lo mejor es... A ver, volver a cargar. Esta vez lo quiero intentar haciéndolo del tirón. Claro, en el agua no me puedo recuperar. Haciéndolo del tirón mientras subo por esto. Es decir, sin tocar suelo arriba. Subir. Me abre solo eso, que no soy yo. No sé si valdrá que se abra la parabela o no. Y voy bajando hasta el sitio... Intentando apuntar ahí en medio.
También así la hostia que me dé será menor. ¿Ha funcionado? Solo era esta chorrada, yo intentando hacerlo desde arriba. Sin y resulta que podías bajar planeando hasta estar casi al lado. Lo mismo, no sé, o lo mismo es que sí que tenías que hacerlo así, justo usando tu poder de ascender por cascadas. No me ha quedado muy claro cómo lo he sacado. O sea, sé que tiene que ver con esta lanza por lo de la escama. Sé que tiene que ver. No sé si tiene que ver con lo de la cascada o habiéndole dado así en plan así, ¿sabes? ¡Pum! Desde tierra me hubiera valido. O lanzándome desde arriba bien me hubiera valido. O tenía justo que dar a. No sé, no me ha quedado claro. Otro santuario sin puzzle. Aquí dentro no me marca las bestias divinas. A lo mejor nuestros poderes no sirven dentro de los cacharros estos. Bueno, nos faltaría uno más para poder hacernos con un corazoncito más. Vale, pues aquí estoy. ¿Por qué he venido? ¿Por qué he venido? Aquí estoy. No le gusta mi canto. ¿Por dónde he venido? Me voy. No sé por qué me ha dado eso. Aquí estoy, ¿qué hacemos ahora? Voy a intentar echarle la fotillo al bicho este. Que me lo ha pedido la muchacha. Por esa mierda de cataratilla no podré subir. Voy a ver si encuentro una buena catarata o algún sitio para ir. A ver, la que me lo pedía era la de un puente. Yo creo que se llegan desde aquí arriba por los puentes. Curioso, tengo ahí cargando el elefante. Cuando, es que sí que tiene como unos simbolitos hacia adentro. Que yo creo que significa que se está cargando. Si después de mucho tiempo. Vale, es para ti la foto. Vamos a intentarla otra vez. Es subir por cataratas y cataratas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ahí está la primera. Ya no tenéis por qué vigilar a los lados, ¿no? Tú no me dices nada. Bueno, no me dices nada. No me deis misiones, al menos. Recárgate y vamos, primera cascada. Que la sube por donde le da la gana. Yo no voy a hacia la derecha ahí, ¿eh? Vale. ¿Dónde hay más? Ah, joder, es lo mismo. Segunda cascada. Suena fatal eso. Y vamos a por la tercera y creo que última. Como ha habido luna roja de estas, el centaleón se habrá vuelto a. Habrá vuelto a salir. Porque el centaleón estaba. Como que para acá a la derecha. Subiendo allí arriba. Eso es. Pues ahora subimos. No sé si intentar ir por el camino o escalar con esta lluvia jodido. Cojones, que yo he matado al puto león. Al puto león, no, al puto. Hemos dominado el elefante. Debería ya dejar de llover. Y háganme en paz. Sí que se está recargando el elefante. Ya tiene las patitas. Y las flechas de fuego, que me quedé sin ellas. Mira, ahí está el señor. ¿Me da una misión? ¿Era de misión el cartelito? ¿Ahora va a ser mi amigo? No, mi amigo los huevos.
¿Cojones? ¿Y por qué me ponía mis...? ¡Ah! Porque es parte de la misión que estoy haciendo, gilipollas. No que se vaya a poner a echar con... a hablar contigo la especie de centauro este. ¡Ay, qué tonto estoy! No me lo voy a volver a matar. ¿Ese lo tengo marcado? A ver, estoy mirando... Ah, seguramente sí. Vale, nada. Vamos a la ciudad, le enseñamos la foto que tenemos. Y a ver si con eso tenemos. Hay veces que parece que la parabela es más rápida de lo que realmente es. Molaría tener una parabela plus. A lo mejor en algún laboratorio me la pueden mejorar. Normalmente no me mejoran cosas de la piedra shake. ¡Vámonos a topos! A ver dónde estaba la señora en este puente. Ya que vamos desde los aires, por lo menos aterrizar en el sitio que nos conviene, ¿no? Oye, ¿y me puedo meter en ese agujero? ¿Y sirve para algo? Ahora ya no me interesa la señora. Ahora quiero saber este agujero para qué es. Para darme una hostia. No, es sólido, no es agujero. Qué pena. Hola, ya tengo la foto del centaleón. ¡Ah, hola! Link, ¿cómo va lo del centaleón? Pues aquí lo tienes. ¡De veras! ¡Déjame verlo rápido! Ahí lo tienes. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué voz tan extraña? Perdón, voz. ¿Qué? Perdón, estoy bien. Ha debido ser el terrorífico centaleón. Con esto tendría que bastar. Tras verlo, habría que ser un insensato para querer ir al monte del trueno. Muchas gracias. Ahora debo mostrarse a los jovenzuelos de la región. Así estarán a salvo. Pero en teoría yo te he dado la foto. Ahora que se me olvida recompensarte. ¿Qué me das? Unas grebas Zora. Ya tengo el fabricado tal. ¡Oh! Ya tengo el traje de Zora completa. Completa. Completo. ¿Cómo andamos? Estas grebas, bueno, las estoy pasando a tonto. Que acabo de darte son el último que te quedaba en el almacén cuando eso ocurrió. O sea, se han pirado y no sé qué, ¿no? Si te las pones, nadarás con la misma facilidad y gracia que un Zora, incluso aunque seas iliano. A mí no me sirven de nada, pero sé que tú podrás sacarle un gran partido. Trátalas con mucho cuidado, ¿vale? O sea, que cuando tratemos de nadar... Bueno, varias cosas. Lo primero, en pruebas heroicas... apareció un santuario. Vale, esa ya está puesta. Esta también está completada y lo que quiero es la alforja, poner esto también y ahora tengo todo de nadar, nadar a tope. Te puedo ponerme las tres de nadar o las tres de escalar y las tengo al completo. Me molaría tener mucho más cosas de sigilo, que tengo muy pocas. Pero lo de nadar lo tengo ya a tope. Debería ir a ver a la hada de la gran fuente esta. A la granada de la fuente, la granada, sí, la granada, eso es. Pues no sé si me queda mucho más que hacer por aquí. No sé si hablar con la niña de que ya he sacado su razón de la canción. La niña que debería estar aquí, pero que lo mismo siendo de noche no está, ¿no? ¿Me vas a vender algo? Qué bonita está esta chica, Smifa. ¿Cómo iba yo a saberlo? Aprovechando que venía a estar haciendo esto de descansar, pero venía a hacer turismo. Pues vale. No, no parece que vuelva a ver a esta muchacha. ¿Qué podría hacer yo ahora? Hay una cosa que tengo curiosidad. Y es, ¿qué pasa si me quiero teletransportar? Porque aquí hay un sello por la granada. Si me quiero transportar aquí a la bestia Van Ruta. Si ahora que se ha pasado la noche, podría volver a pasármela. Si se han reiniciado los puzzles o el monstruo final o qué. Pero si no estoy dentro de la bestia. La bestia divina está apuntando a Castillo. Sea mejor no acercarse, es peligroso. Y me saca hacia afuera. Entonces, ¿para qué me dejas teletransportarme hasta aquí? ¿Y aquello qué es? El laboratorio de... Uy, esa piedra con un santuario que ya he hecho. No, pues nada, ese ya lo he hecho, pues ya lo he hecho. Entonces, ¿por qué me pone por uno? ¿Cómo puedo conseguir más veces la bestia? Cada vez que me acerque me va a decir lo mismo y me va a teletransportar para afuera con una pantalla de carga ridículamente alta. No tengo ninguna manera de acercarme de verdad. A lo mejor este no me sirve, pero sí que ha reaparecido en donde estaba, en el mismo gran embalse, no lo sé. Yo que... No, ahora otra vez. Voy a hacer varias comprobaciones pequeñas.
Una de ellas sería esto, pero claro, ¿desde dónde llego? No me apetece volver a ir allí, ni desde aquí, ni desde ningún lado. Me voy a hacer otras cosas. Voy a ver si me pillo unas semillas Kolo. No, si las pillo, no, si las canjeo. Es la idea. A ver, ¿dónde está Baobab este? Caballero, señor Baobab, aquí está. Me interesa, quiero escudos. ¿Cuántos me pides? Bueno, vale, de acuerdo. Cuatro. Venga, dale. Que escudos anda un poco justo. Ah, mejor amplia, se ha dicho. Un espacio más para escudos, que viene muy bien. Todos los escudos que puedas imaginar. Vale. Me queda algo que amplíe las armas, pero no voy a tener bastantes. Vale, de acuerdo. 5. Vale. Necesito 3 más. No, ahora mismo. Siguiente objetivo, armas, 3 más. Vale. Siguiente parada. Preguntar al Granada si me mejora algo. Y eso es aquí, por ejemplo. Por cierto, no sé si hay una cascada súper chula, puedo escalarla a ver qué hay arriba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Coge, coge, coge! ¡Cógelas antes de que se vuelen! ¡No, no, no, no! Bueno, una nada más que he cogido. Que no está mal en lo que se me recarga la bestia esta, que con lo que yo muero me va a venir muy bien. Una bestia que se dedica a recargarme. No sé cómo se recarga, por cierto, si por tiempo, por daño recibido, yo qué sé. ¡Ah! Hola, bienvenidos a reforzar en este momento, ¿verdad? Un poquitín a reforzar. Vale, ¿qué tengo? Las dos tengo suficiente, ¿no? Cuerno de lizalfos y más cuerno de lizalfos. Pues ahora, sí. Refuérzame todo. Voy a hacer un fuera completito. Podría haber reforzado la capucha antes de irme a la bestia. Y hubiera ido más. Bueno, dentro de la bestia no me acuerdo si llevaba esta ropa. Bueno, de 3 a 5 está súper guay. Vale, eso es lo que quiero. Que es la primera vez que creo que voy a reforzar las tres de un conjunto. Porque esta ya la reforcé. No sabemos ahora cómo lo podría reforzar más. De hecho, es lo que me pasa con todas, ¿no? Que las he reforzado. No, mira, en esta no. En esta es que me falta un fragmento de estrella, que no sé cómo se consigue. Pero todas las demás es, yo creo que es porque ya las he reforzado y estas solo me las puede reforzar una sola vez. A ver qué me dan ahora con todas completas, que además lo llevo equipado en el momento. De 3 a 5, vale. Ya está hecho. Parece que no, pero... Vale. Cuadilla has liberado a una de mis hermanas. O sea que si sí, hay más. Y cuando haya liberado a una de sus hermanas, ¿esta sube de nivel o las otras también me lo hacen? Es una curiosidad que tengo. Pero ¿y ahora qué me dan teniendo las tres juntas mejoradas? Por ejemplo, nivel 1. Ya no está nada mal, ¿eh? Esto es 5, 5 y 5. No tengo nada mucho mejor. Bueno, es que esta túnica, sí, la túnica del elegido es la puta hostia. Lleva 8 de defensa. Pero claro, no me da nada del otro mundo. Pero es muy buen conjunto este. Sobre todo pantalones, creo que no tengo nada mejor. Así que los pantalones tienen pinta de que se van a quedar así porque sí. Y ya dependiendo de si voy a escalar o nadar, me pongo otras cosas. Por ahora no voy mal así. ¿Qué más quiero mirar? Pues nada más por ahora. Para el próximo día, creo que voy a acabar de intentar acabar esta zona. No sé si ir a esta. Aquí tenemos marcado uno, nos haría falta uno más para conseguir un corazón más. Y estas islas forman parte de esta zona de la Nairu. ¿De la Nairu? Sí, de la región de los Zora y tal. Todas estas islas: Abid, Miglen, Ziglen y Tinglen. Entonces, a lo mejor me merece la pena también recorrerlas para saber por qué están aquí esta especie de islas canarias que pertenecen a una región, pero están en la costa de otra.
y ver si ahora mismo tienen algún santuario, alguna prueba, alguna historia. Después de eso, ¿cuál es el plan? Pues venir por aquí abajo, seguir por estos santuarios de por aquí que hicimos ya borde con este otro territorio, pues seguir con este territorio y con este, todos los santuarios que haya, y ya nos venimos a este otro donde creo que aquí hay otra bestia. Entonces, bueno, si con todo esto consideramos un número de santuarios como para decir guay, estamos ya ahí bien, pues yo creo que iríamos directamente a por la siguiente bestia. ¿Cuántos tenemos? 3, 6, 9 corazones. Me consigo ahora 10. No estamos tan lejos de la espada, ¿eh? No estamos tan lejos de la espada maestra. En fin, hasta que llega este capítulo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! Y este es el mundo que vamos a explorar. Pero hay un poquito de mundo, ¿eh?, de explorar. Pero todo esto es para demostrar, ¿no?, lo bonito que es moverse por un mundo 3D, que es la gran novedad. Se ha pegado con la pared. ¡Ay! Ah, pero pasa por un agujero.